Ay, mi amor, el gobierno nunca cambia. Así pasen elecciones, vengan y se ponga quien se ponga, el gobierno, mira, sigue siendo la misma chingadera. Perdón. ¿Ves? Igual pasará un presidente, pasará el otro y mira, todos seguimos iguales de jodidos. No hace nada el gobierno, pero nada. Desgraciadamente, la mafia política, porque yo así los veo, en cualquier aspecto, en cualquier partido, no están dando algo por el país, sino simplemente son deseos personales y fines económicos para ellos. Pues no hace nada, porque de hecho de por sí seguimos peor. O sea, en lugar de solucionar algo, empeoran las cosas. Entonces no tiene caso que haya gobierno, sale lo mismo, hay o no hay. Es como si no hubiera nada. La verdad, el gobierno no hace nada. ¿Y cree que va a cambiar con las nuevas elecciones? No creo, va a estar peor. Todos son rateos. Bueno, así se dice, ¿no? El gobierno del señor Fox prometió que en 15 minutos iba a arreglar el problema de Chiapas. ¿Y qué pasó? Ya está acabado el sexenio y ¿dónde está que lo compuso? No compuso nada. ¿Y ahora qué pasó? No lo arregla el problema todavía. Es como una burla para nosotros. Unos trabajamos como si fuéramos animales y no conseguimos lo que soñamos, lo que necesitamos, lo que realmente se merece un ser humano. Y otros, sin trabajar, ganan millonadas de dólares en un día con sus empresas. Y eso es una injusticia que ha vivido el país y que ha vivido el mundo. Es lo que yo entiendo de eso. El gobierno no se manda, el presidente no se manda solo. Le mandan los giratorios, entonces, sí o no, los que van arriba en la mesa mayor. El presidente está de gato. De plano, es gato de los guiadores y todas esas cosas. Así es lo cierto, señorita. ¿O no es verdad o miento? Como siempre, entra un gobierno y sale otro y lo mismo, como dicen, la misma gata revolcada que no se puede solucionar. Por eso es que todos los mexicanos se van para los Estados Unidos. Si el gobierno de allá de México nos apoyara, pues, en abrir fuentes de trabajo, a lo mejor no había de pasar todo esto. Pero al contrario, se está cerrando todo, el campo ya no produce nada. Las fábricas están cerrando, todo está cerrando. Los trabajos en tiendas pagan 450 a la semana, más uno tiene que pagar pasajes y comidas, no alcanza. Y la situación que está muy... Está muy duro allá, pues, la verdad, porque hay veces que no hay chamba, y si hay, pues, muy poco. En las fincas allá en Chiapas dan 25 pesos, en las plataneras, en veces sale los 60, 45 pesos, y te andan maltratando todavía los pinches capataces. No, si quieres chambear, bótate a la verga para estar ganando 45 pesos, pides una soda y una galleta, y luego la comida. Sufre la pobre gente allá y viene para acá. Y el maíz les paga muy barato. Y por lo tanto ellos sufren mucho. Sufren muchísimo. Y vienen arrastrando deuda y deuda. Y es cosa de nunca acabar. Y es algo muy triste. Es algo que nos preocupa demasiado. Pero que solamente por un milagro podríamos concientizar. Nomás que no le des muy recio porque va a barrer, va para lo que el otro. Nomás cuajadito. Ahí estás. ¿Sabes qué es lo que vamos a tener que hacer todos los mexicanos? Una respuesta muy sencilla. Vamos a tener que hacer lo que Pancho Villa. A levantarnos en armas, a la chingada. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Qué gobierno ni qué la chingada. ¿Verdad? Este vato, ¿cuánto ganas ahí a la quincena? Chingo de dinero, 700 pesos. 700 pesos a la quincena. La decena. Cada 10 días. Fíjate. Cada 10 días 700 pesos. Cada 10 días 700 pesos lo que gana él. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No votar por ningún cabrón ya.
una consigna que si tiene, no sé si se puede grabar, o lo graba, o lo puede, dice así, o dice, oiga mi amigo, ¿por qué está tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón, pues los amigos que yo quiero tanto, son humillados a causa de un patrón. ¿Qué vamos a hacer con el país, Sandra? Verlo cómo se destruye. No hay de otra. Porque aunque queramos hacer algo, el gobierno no nos deja. No nos ayuda, no nos apoya de nada. Como vemos, en los tiempos que vivimos, la globalización neoliberal, impuesta por los dueños del dinero, está empobreciendo cada vez más a las personas que estamos abajo, dejándonos en la exclusión, marginación, olvido y miseria. ¿Hay alternativa a esta destrucción capitalista? Al momento cuando son las elecciones, te dicen y te prometen y te dan y regalan y ya nada más pasaron las elecciones, mira, jódete tú solo. ¿Sí? Eso no, nada más lo hacen con el fin para que votes por ellos. Esa es la verdad. ¿Qué es lo único que hacen? Una última pregunta. ¿Ha oído hablar de la otra campaña? ¿Cuál campaña? Adiós. Porque suban los salarios aquí. ¿Qué no? Que suban los salarios aquí en México porque nos tienen con la pata en el pescuezo. No nos dejan ni respirar. ¿Pero quién va a subir los salarios? El gobierno. Pero nosotros tenemos la culpa y votamos por otro y otro y otro y otro. Vamos, cigarro. Y el que va entrando nos va desgraciando. Tenemos que trabajar como negros para medio vivir, ¿verdad? No, ¿Y usted ha oído hablar de la otra campaña? ¿De cuál? De la otra campaña. Oye, ya no creo en ninguna campaña, porque el que entra nos desgracia de todos modos. ¿Usted conoce la otra campaña? ¿La otra campaña? ¿Cuál es? ¿A qué se refiere la otra campaña? ¿A la sexta declaración? No. Desconozco todo eso, pero bueno, no sabemos nada de eso. La otra campaña. No la habría escuchado. ¿Cuál campaña? La otra campaña. Pues es que no he escuchado casi nada, soy de Colima. Y allá, pues como que dicen, monopolizan la publicidad y solo se ven los partidos grandes. Se escucha, pero muy poco. De hecho, no conozco ni el candidato que hay. ¿Cuál otra campaña? Pues la verdad no le he puesto atención, ¿eh? Porque ahora sí nada más lo que se ve y a ellos pues, no les dan tanta importancia. ¿Campaña? La otra campaña. No. ¿De los zapatistas no? No, la verdad no. Como casi no sé de eso. ¿Ha oído hablar de la otra campaña? No. No sabe lo que es. No he oído nada. ¿Usted conoce la otra campaña? ¿A cuál otra campaña? ¿Grupo Beta? No. ¿O qué otra? La otra campaña, la sexta declaración. Sexta declaración, no. ¿Y usted? No. ¿La otra campaña no la conoce? No sé de qué me estás hablando. En junio del 2005, el EZLN da a conocer su nueva iniciativa política, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En esta declaración, los zapatistas explican 6 puntos. Primero, de lo que somos. Segundo, de dónde estamos ahora. Tercero, de cómo vemos el mundo. Cuarto, de cómo vemos nuestro país que es México. Quinto, de lo que queremos hacer. Sexto, de cómo lo queremos hacer. Leamos una parte del último punto
que resume un poco esta sexta declaración. Dice así: esta es nuestra palabra que declaramos. En el mundo vamos a hermanarnos más con las luchas de resistencia contra el neoliberalismo y por la humanidad. Y vamos a apoyar, aunque sea un poco, a esas luchas. Y vamos, con respeto mutuo, a intercambiar experiencias, historias, ideas, sueños. En México, vamos a caminar por todo el país, por las ruinas que ha dejado la guerra neoliberal, y por las resistencias que, atrincheradas, en él florecen. Vamos a buscar, desde la realidad hasta Tijuana, a quien quiera organizarse, luchar, construir, acaso la última esperanza de que esta nación, que lleva andando al menos desde el tiempo en que un águila se posó sobre un opal para devorar una serpiente, no muera. Vamos por democracia, libertad y justicia para quienes nos son negadas. Vamos con otra política, por un programa de izquierda y por una nueva constitución. ¿Conoce usted la sexta declaración y la otra campaña? Sí, un poquito. Es personas conscientes que están concientizando a otros mexicanos, porque estamos en un momento muy difícil. Hay mucho desempleo, mucha pobreza. Se hace la sexta declaración que habla sobre una nueva forma de organizarnos, una nueva forma de luchar y una forma alternativa a la que ya existe para que nuestras comunidades puedan salir adelante. A la situación ahorita de este momento del STLN con lo de la otra campaña, pues yo creo que es una lucha a favor del pueblo. Yo participo en la sexta porque creo que el mundo debe de cambiar, que creo que debemos de construir entre todos un mundo donde quepan muchos mundos, empezar a ver la vida con muchos ojos diferentes, reconocer las diferencias, interactuar en las diferencias, y creo que el modelo de cultura uniforme que tenemos nosotros a nivel internacional y el modelo de consumismo como una identidad de las personas, como punto del valor de las personas dentro de un mercado, pues es un punto que no lleva a nada humanamente, ¿no? Se realizan 5 reuniones preparatorias en varias comunidades zapatistas con los diversos sectores de la sociedad civil. En estas reuniones se acuerda debatir 6 puntos para la primera plenaria de adherentes a la sexta declaración, que se realiza en el Caracol de la Garrucha en septiembre del 2005. Estos 6 puntos son: 1. De la ratificación, ampliación o modificación de las características de la otra campaña propuestas en la sexta declaración. 2. ¿Quiénes están convocados y quiénes no? 3. Sobre la estructura organizativa de la otra campaña. 4. Del lugar especial de las diferencias: indígenas, mujeres, otros amores, jóvenes, niños y otros. 5. De la posición de la otra campaña frente a otros esfuerzos organizativos. 6. De las tareas inmediatas: difusión e información, política nacional y organización general. ¡Inicia el mañana! ¡Aquí la otra campaña! ¡Inicia el mañana! ¡Aquí la otra campaña! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La campaña vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Me da mucho gusto que vinieron aquí con mucha gente y mandamos con muchos saludos y para que echen mucho gana a trabajar, para que trabajemos juntos. Eso es mi palabra. Gracias. Por eso decidimos organizar y luchar juntas para salir en esta situación. Nosotras no nos importa que hay persecución, encarcelamiento, secuestro
incluso hasta la muerte, si es necesario. A pesar de todo esto, aquí estamos y seguiremos luchando, y no nos vamos a rendir ni a vender por algunas limosnas que da el mal gobierno, mucho menos ocupar algún puesto gubernamental. Por eso es muy importante la participación de todas y todos, y sin distinción de raza y color. Por último, solo queremos decirles que unamos nuestra fuerza para alcanzar la democracia, libertad y justicia para todos. Muchas gracias. Porque ha llegado la hora de unir nuestras fuerzas, nuestras luchas, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros corazones, nuestra fe, nuestras esperanzas de vivir un día el cambio de la vida real. Todos los indígenas, los campesinos, los hombres y mujeres honestas que habitamos nuestra patria mexicana, nuestro continente y nuestro mundo entero, tenemos el derecho y el deber de cambiar esta realidad y construir una nueva historia, la historia de la humanidad, la historia del mundo. La lucha es nuestra, la patria es nuestra y la historia es nuestra. Muchas gracias. Es que los trabajadores del campo y de la ciudad, hoy hay un descontento muy fuerte que se oponen y dicen no a la privatización de la energía eléctrica, no a la privatización del seguro social y no a la privatización de Pemex. El trabajo para la vanguardia de exploración del terreno sobre la otra campaña le ha tocado al compañero subcomandante insurgente Marcos. Óiganlo bien, compañeros y compañeras, nuestra salida es político, ideológico y pacífico. Nuestra iniciativa no es de balas que habla, sino la palabra y el pensamiento y las ideas. Bueno, compañeros y compañeras, pueblo de México pobre, es la hora de nosotros. Es la hora de decir juntos los pobres, ya basta. Hombres y mujeres, todos y todas, luchemos por esta patria, la que nos vio nacer, que otros se quieren adueñarse. No permitamos, defendamos, como nos han enseñado nuestros seres queridos caídos en lucha. Hoy nos toca, nadie lo hará por nosotros. Hay que ser serios. No podemos estar riendo. Ríanse, compañeros. Hay que reírse porque lo que vamos a hacer es muy serio. Lo que vamos a hacer es juntos sacudir este país desde abajo. Levantarlo, ponerlo de cabeza, que se muestren entonces todos los despojos, todos los desprecios, todas las explotaciones. Lo vamos a sacudir y tal vez vamos a descubrir que no estaba acabado, que no debía estar así. Tenemos que prepararnos para una movilización, pero también hay que prepararse, compañeros y compañeras, para la represión. Tenemos que aprender a nombrar a nuestros presos y a nombrar las represiones. En la otra campaña y en la sexta declaración de la Selva Lacandona, el EZLN está poniendo la vida, su supervivencia como organización, su autoridad moral,
los avances modestos que ha construido, en resumen, todo lo que tenemos. A cambio de eso, pedimos todo para todos, nada para nosotros. La unidad que necesitamos no es a la que estamos acostumbrados, la unidad como hegemonía y homogeneidad, alguien que gana y conduce a todos los demás y los hace iguales. Y esa unidad significa sobre todo la lealtad para el compañero. Nosotros, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les ofrecemos nuestra lealtad como compañeros, la misma que tenemos con nuestras comunidades y con nuestros compañeros de tropa. Se trata de que el nadie que somos defienda su lugar, su camino, su paso y su destino, y sobre todo la multiplicidad de pies y modos de caminar. Dentro de todo, dejemos espacio a la imaginación. Lo que habrá de ocurrir, compañeros y compañeras, seguramente no será nada parecido a lo que suponemos. Ojalá sea mejor y ojalá no cargue los lastres que podamos heredarle. Que sea libre también de nosotros. No más dictadores, ni salvadores supremos, ni César, ni Burgués, ni Dios, ni Andrés, ni Marcos. Nadie será su propia redención. O sea, la Comisión Sexta del EZLN va a tener un grupo que se mueve por todo el país y otros grupos que se implantan en los estados o en las regiones para hacer la otra campaña. La Delegación Nacional realiza bilaterales y reuniones en todo el país por estados. Conforme se avance en eso, se instalan las delegaciones regionales, inician las visitas a las luchas, resistencias y rebeldías. En abril del 2007, la Delegación Nacional y las regionales son relevadas por un nuevo equipo. Y así hasta que acabemos. Sí, acabamos. Compañeros y compañeras, Ejército Zapatista de Liberación Nacional México, a nombre de las mujeres, hombres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les hacemos entrega formal y compartida de la sexta declaración de la Selva Lacandona y de la otra campaña a las organizaciones políticas, organizaciones indígenas y pueblos indios, organizaciones y movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, grupos y colectivos, familias e individuos e individuas que se adhieren a la sexta y se comprometen a trabajar en una campaña para ir a todos los rincones de México donde nos inviten, para con otra forma de hacer política, escuchar y aprender de las luchas, resistencias y rebeldías, apoyarlas y enlazarlas en la construcción de un programa nacional de lucha anticapitalista y de izquierda. La sexta y la otra campaña ya no son solo del EZLN, sino de todos y todas quienes la hacen suya. El espacio de la otra campaña debe asumirse en el espacio donde se puede trazar la dirección revolucionaria que va a incluir a las fuerzas que aquí estamos presentes y a las fuerzas y a los compañeros que no han podido acompañarnos, pero que sabemos que estamos en la lucha, porque estamos
efectivamente lo que se ha dicho aquí con algunos obradores, empezamos a tener problemas de confrontación ideológica y eso precisamente nosotros teníamos que acudir a surgir aquí. ¿Y cómo podemos resolver ese asunto? Entonces llegamos a la conclusión que teníamos que ver un poco más sobre nuestra práctica y cómo ponernos de acuerdo, pero sin entrar a profundizar tanto en la cuestión ideológica, que a veces eso es lo que a veces nos hace enfrentarnos antes de organizarnos. Y por otro lado, los compañeros y compañeras que se han manifestado por una organización horizontal, sin jerarquías, sin que se explique más cómo lo están pensando. Entonces se abre la lista de oradores, compañeros y compañeras, el tema, la estructura organizativa de la otra campaña. Darle la palabra a la coordinadora anarquista feminista. Que la máxima instancia de decisión sea la asamblea a través del consenso. Que la organización sea primero a nivel local, de lo local a lo regional y de lo regional a lo nacional. Esto con reuniones periódicas que serían en lo local bimestralmente, en lo regional cuatrimestralmente y en lo nacional semestralmente. Los que participamos en la sexta debemos de partir del principio de que hay muchas formas de sentir, pensar y construir la rebeldía. La estructura organizativa jerarquizada y centralizada no es eficaz para construir otra política. Porque el peligro que también que se empieza a aparecer aquí, así como han aparecido puntos de coincidencia, aquí ya aparecen los puntos que nos van a separar más adelante, si no logramos resolver ese problema. Por eso no le tengamos miedo a la discusión, a escuchar todas las propuestas, sus argumentos, y conforme vaya avanzando la otra campaña, tomamos una decisión. Chinguen a su madre, todos los priistas, chinguen a su madre. También los panistas, por haber dejado el país en ruinas, que chingue a su madre. El pelón Salinas, vamos a bailar el mono de alambre. Y los salinistas y los cedillistas, chinguen a su madre. De compañero Manuel Fernández, que debe definirse que en la otra campaña se promueven las iniciativas de participación directa dentro de la otra campaña y en la sociedad. ¿Es así, Manuel? Sí, correcto. Nuestra propuesta es, cuando nosotros hicimos la propuesta de la otra campaña, pensamos que era la mejor para empezar, pero no pensamos que vaya a seguir así para siempre. Conforme avance el proceso va a tener que tomar definiciones más y más fuertes, más excluyentes o más selectivas o más incluyentes, no sabemos nosotros. Según nosotros, si arrancamos así, vamos a poder aglutinar a más gente y luego ya el proceso mismo nos va a llevar a hacer otras definiciones. Que la otra campaña está obviamente inserto la cultura y el arte popular, nada más. Sí, es cierto, eso me encantó. Quieren que el varón que en todo lo van a hacer. Yo escuché por parte del doctor que habló por parte de la universidad y yo también en alguna oportunidad hablé de tecnología, o sea, de la ciencia y la tecnología como un factor de desarrollo que debe considerarse también. Compañeros, pero hay que darle un orden a la discusión y un orden, a la redacción de lo que se está haciendo, porque no puede quedar todo en los principios. Y si metemos educación, entonces ¿cómo no meter el problema del campo? Y si metemos lo del campo, entonces ¿cómo no meter lo de los energéticos? Y entonces vamos a acabar poniendo todo en lo de los principios, compañeros. Y me parece que si se está hablando de anticapitalismo, se está hablando de todo eso, compañeros. Los compañeros del otro lado, la otra campaña del otro lado, que cuando nos refiramos a convocar a mexicanos y a mexicanas, agreguemos chicanos y chicanas, si vamos a incluir a más gente que está en el mismo rollo. ¿Es así? Sí. Los compañeros del Frente de Izquierda Revolucionario del Pueblo, que se deje claro que no está convocada la clase política. ¿Es así?
una pregunta para las compañeras de la coordinadora anarquista feminista. Dice que no se han convocado los partidos políticos y organizaciones que buscan el poder, que sean autoritarios, jerárquicos, y que hayan ejercido violencia o ejerzan, pues, ahora o en el futuro, violencia contra las mujeres. ¿Es así? Compañeras de la coordinadora anarquista feminista. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Porque eso nos deja fuera, nosotros somos jerárquicos. El 1 de enero del 2006, los zapatistas, junto con la sociedad civil, toman pacíficamente San Cristóbal. Comienza la otra campaña. Y van a ver que el delegado Cero va a preferir hablar con los que ya se definieron por la sexta y por la otra campaña, escuchar su palabra y pedirles respetuosamente que nos ayuden a aprender el modo para hablarle a los trabajadores del campo y de la ciudad donde ellos se mueven y con quien ellos han construido su autoridad moral y política. Creemos que es saludable y necesario que sí se discutan todas las ideas sobre los 6 puntos que dijo la plenaria, pero de ninguna manera deben forzarse a buscar consensos o tratar de convencer. Tienen la garantía que la generalidad que plantea la sexta, su pensamiento tiene un lugar y va a ser respetado. Esto es importante porque deben evitar, según nuestra propuesta, a toda costa llegar a una votación en el caso de las 6 características. Simplemente deberían decir: hay tantos que dicen que sí, tantos que dicen que no, tantos que no saben, y así se vaya la propuesta. Que este espacio tiene que defenderse, no solo para los miembros de la otra campaña, sino para todos aquellos con los que queremos hablar y construir el Programa Nacional de Lucha. Creo, sinceramente, creemos pues los zapatistas, la Comisión Sexta, que es necesario que las otras campañas, las sextas en cada lado, estén abriendo continuamente espacios para que la gente hable y que siempre tenga la garantía que alguien los va a escuchar. Nosotros esperemos que al participar en la otra campaña los intereses personales no estorben al buscar nuevos caminos y formas para tener una mejor vida, y entonces podamos llegar a acuerdos para que impacten a los intereses neoliberalismos nacionales e internacionales, que las palabras de todos sean respetadas y que podamos enriquecernos en las experiencias de todas las organizaciones y asimismo reflexionarlas en cada una de nuestras comunidades. Eso es todo, gracias. Yo creo que la otra campaña sí tendría que tener como definición incluir estas formas de violencia estructural hacia las mujeres que surgen de este sistema en el que ahorita aquí estamos diciendo que estamos en contra. Si sigue habiendo violencia hacia las mujeres, va a seguir habiendo Plan Puebla-Panamá, va a seguir habiendo militarización, porque el sistema es el mismo. ¿Sí? Y si vamos a atacar este sistema, tendremos que luchar en contra de la violencia sobre las mujeres también. Todas y todos, no solo nosotras. Yo no voy a hablar mucho como los demás, pero quisiera decir que a mí me parece un poco injusto que a la gente que, bueno, son de otros países, les llamen extranjeros, porque deberíamos de ser como una familia, todo el mundo. Y también me parece injusto que los extranjeros tal vez tengan que esconderse para estar en marchas como la del EZLN. Porque el mundo le pertenece a alguien. Bueno, ¿ustedes qué creen? Bueno, por último yo quiero decir que cuando sea grande voy a seguir apoyando a la EZLN. Y yo voy a transmitir
lo de la otra campaña, Inventando Cuentos. Gracias. Queremos construir una nueva nación, un nuevo Chiapas, pero lo vamos a construir todos, compañeros. No nada más lo vamos, no vamos a pedir, lo vamos a hacer. Y para eso es necesario que colaboremos todos, que actuemos. Nosotros como zapatistas estamos proponiendo en todo el estado sobre el problema este de las altas tarifas de la luz, que nos juntemos y no paguemos nada, que todo lo que quedó ya no se va a pagar, que así lo entiende el gobierno, la Comisión Federal de Electricidad, y va a seguir sin pagarse hasta que no presente una propuesta de una tarifa justa. Que las diferentes organizaciones que hay de resistencia contra estas tarifas de luz, se haga un encuentro, también apoyado por nosotros, por los zapatistas. Ofrecemos, puede ser en uno de los caracoles, donde lleguen los representantes o delegados de todas las organizaciones que están en resistencia, para encontrarnos y conocernos y empezar a avanzar en este acuerdo. Ahí vamos a mandar las propuestas a las organizaciones para ver qué fecha podemos hacer esto y reunirnos. Por la muerte de la comandanta Ramona, se detiene la otra campaña, reanudándose días después. Los zapatistas también explican en la sexta declaración que van a solidarizarse con el pueblo cubano enviando gasolina y maíz. En este día, pues, estamos aquí a nombre de nuestras comunidades autónomas zapatistas, de allá de Chiapas, principalmente del Caracol de la Realidad. Estamos aquí para hacer entrega formal del apoyo solidario que vamos a mandarles a nuestros compañeros y hermanos cubanos que también están sufriendo un bloqueo económico que a eso han estado ellos resistiendo durante muchos años. El maíz, nosotros como indígenas, pues es nuestro alimento. Entonces, aunque no tengamos mucho, aunque apenas tengamos para comer, se la damos con todo corazón al pueblo cubano también, nuestro alimento. La otra campaña avanza. La Comisión Sexta recorre parte de México escuchando y aprendiendo de las y los de abajo. Empieza a construirse el Plan Nacional de Lucha. El pueblo empieza a conocer sobre la otra campaña y opinan. A lo mejor ahorita la otra campaña sea como algo en micro de lo que puede pasar en grande, porque nos podemos encontrar jóvenes, niños, maduros, indígenas, rockeros, punks, sí, ¿no? Gentes de otros países que hablan otras lenguas, y sin embargo hay un tejido común entre todas esas gentes, que pienso yo que es el tejido que da en la otra campaña la solidaridad, la identidad, la capacidad de crear. Entonces, el tener un espacio así innovador, pues es algo que aporta mucho a nivel mundial, ¿no? Ahorita con lo que está haciendo Marcos estamos un poco desconcertados,
los miembros de la sociedad mexicana, entonces nos confunde. No sabemos realmente cuál es su posición actualmente. Sí. Otra campaña, sí, la que está haciendo Frente Zapatista de Liberación Nacional, sí, sí, he escuchado, ¿verdad? Sí. ¿Qué opina de lo que están haciendo? Pues es una manifestación más de un grupo que es, como todos nosotros, son ciudadanos, son mexicanos, tienen derecho a expresarse, y tal vez yo no esté de acuerdo, pero ellos tienen derecho a hacer esa campaña, como lo tienen los otros partidos, ¿no?, que están registrados. La otra campaña es el cuento ese de Marcos. ¿Qué opina usted de eso? La culpa la tiene el gobierno por andar dejando que se le suban al cogote cualquier pelafustán. Sí, pues también ya ve que también la otra campaña también, tanto que están diciendo que esto y lo otro, pero pues quién sabe, como le digo, pues, quién sabe bien hasta no ver los hechos. Entonces se da uno cuenta y al país va para arriba. Eso de los zapatistas es pura payasada del gobierno. Andan de locos con los zapatistas. ¿Tampoco crees que si el gobierno no quisiera no los puede eliminar a los que andan haciendo ese movimiento? Payasos nomás, pues. Andan encapuchados presentándose con el gobierno en los pinos, pues. ¿Qué es eso? No puede ser otra más que pura simpleza, pues. Pero pues, sí, como te digo, nos engatusan a muchos. Por falta de educación, volvemos a lo mismo. Eso es todo. Han vendido puertos, aeropuertos. Han privatizado muchas maquiladoras. Y eso es un gran perjuicio para México. Nada más que mucha gente que les dan nos engaña. Les dicen que no es así, que todo es para bien en México. Y desafortunadamente, no han leído pues la sexta declaración donde están luchando por todos, están haciendo, pero una lucha consciente, no es una lucha con armas, con las armas de la ideología, no es una lucha de las armas. A principios de mayo del 2006, miles de fuerzas policíacas entran en San Salvador Atenco, golpeando y reprimiendo brutalmente a miles de campesinos que defendían a sus compañeras floristas. Estos eran desalojados de la Plaza del Pueblo por hacer su trabajo. El Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, organización campesina de Atenco, adherente a la Sexta y la Otra Campaña, es atacada y perseguida. Muchos de sus integrantes son detenidos, torturados y encarcelados. Otros siguen hoy en la clandestinidad. La Comisión Sexta se detiene en el Distrito Federal hasta que liberen a todas y todos los presos de Atenco. Los medios de comunicación masiva, que hoy ya gobiernan a la clase política, manipulan la información de la represión en Atenco y Texcoco. ¡Y que nos escuchen! ¡Televisa y nos escuchen de las tecas los amarillistas principales de este país! ¡No nos da vergüenza defender lo que es nuestro! ¡No nos van a parar! ¡No nos van a detener porque tenemos mucho enojo, mucho coraje! Y eso, este coraje que ahora estoy sintiendo y que mi pueblo en este momento también está sintiendo, se va a canalizar a organización, se va a canalizar a la unidad con otros pueblos. No fue, como dicen allá arriba, un operativo para imponer el orden. Fue un ataque de destrucción y aniquilamiento, perpetrado con la impunidad de quien se sabe protegido por la ley de arriba, la ley del poderoso, la ley que justifica el asesinato de un joven, el empleo de armas de fuego en contra de la población civil indefensa, la destrucción de viviendas humildes, las golpizas salvajes sobre todo lo que se moviera, la agresión sexual en contra de mujeres y muchachos, las detenciones arbitrarias e indiscriminadas, en suma, el fascismo. ¡Asesinos de su propio pueblo! ¡Asesinos! 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 ¡Asesinos!
las acciones directas de solidaridad de la otra campaña empiezan a presionar al sistema. ¡Presos políticos, libertad! El EZLN y otros grupos político-militares anuncian alerta roja en sus territorios. En junio del 2006, 300.000 personas marchan junto con los maestros en Oaxaca, exigiendo un salario digno y la renuncia del gobernador de ese estado. El poder vuelve a reprimir brutalmente al pueblo. La desestabilización en México es total. Si echan ganas, pues sí salen adelante, y si no, pues no sé. Ahí está colgado. ¿Qué manda más ese que hay que aplicar las leyes, hay que aplicar las leyes. Hay que ir a Marcos, hay que ir a de los Atenco. Ahora ya van a pedir, no sé qué día, van a ir a Toluca a pedir la descalificación del gobernador por aplicar la ley. Ya nomás que saquen sus pues machetes y ganan. ¿Bueno, es cierto? No, ya cualquiera igual. Que vea eso, pues coge su machete y se va también a pelear cualquiera, ¿ya? Se asusta. A mí me da esto, me dan el otro, y si no, aquí mis machetes. Pues, ¿por qué queremos gobernantes? Sí. Bueno, creo que hay procesos que se van dando con ritmos diferentes, pero lo más enriquecedor de la otra es que creo que nos reconocemos entre diferentes que estamos participando, pero entre iguales de que queremos... un mundo no homogéneo, ¿no? Donde amemos las diferencias de los demás, donde aprendamos de las diferencias de los demás. Buscan el apoyo de rebeldía para que les hagan caso. Si no hay rebeldía, nadie les va a hacer caso. El 2 de julio hay elecciones en México. El Instituto Federal Electoral le da la victoria a Felipe Calderón, candidato del PAN, mientras que el PRD y su candidato López Obrador denuncian que hubo fraude y exigen contar los votos uno a uno. La crisis en la clase política desestabiliza aún más al país. En julio del 2006, el delegado Cero anuncia desde Atenco que las comandantas y comandantes del EZLN saldrán hacia el Distrito Federal para exigir la liberación de los presos políticos de Atenco y que seguirá la alerta roja en territorio zapatista. La Sexta Declaración y la otra campaña avanzan en participación y organización. Hasta la fecha, han habido varias reuniones nacionales de adherentes a la otra campaña y muchas reuniones estatales y regionales por todo el país. También han habido reuniones preparatorias en varios países, para llevar propuestas a la plenaria de la Sexta Intergaláctica, que aún no se ha realizado. Miles de personas, colectivos y organizaciones trabajan muy duro para lograr las transformaciones sociales en México y el mundo. Yo pienso que es una alternativa de vida junto con las organizaciones que también están puestas por un país mejor, por un país nuevo, luchar por una unidad nueva. Ya estamos pues pidiendo a Dios que la gente abra los ojos, porque se necesita mucha concientización y para unirse y decir que ya basta, porque los ricos cada día más ricos. Y los pobres cada día más pobres, ¿sí? La revolución no va a ser como antes, pues. Ya los tiempos cambiaron. Ya no va a ser una revolución de a golpe, de tiro, porque ya hay otros medios. Sí, pues, ya tiene que haber una revolución, pero ya de acuerdo a la época que vivimos. ¿Y cómo sería eso entonces? Es muy difícil que el presidente cambie todo lo que está ahorita. Únicos que podrán cambiarle a eso seremos nosotros, unidos, cambiando, no queriéndonos ir para el otro lado, quedarnos aquí, superarnos aquí mismo, porque aquí nacimos y aquí somos.
Bueno, creo que de algún modo pues nos han enseñado a nosotros a tener fronteras marcadas, ¿no? Pero así como la otra campaña va encontrando semejanzas entre nosotros, de repente vamos encontrando dolores comunes entre los pueblos, ¿no? Y entre esos dolores comunes, así como platicábamos hace rato, que hay procesos muy grandes de depresión en grandes franjas de la población, procesos de migración muy amplios, procesos de caídas en extrema pobreza, ¿no? De crisis de valores y todo eso, pues entonces es como si reconociéramos en medio de lo internacional ese dolor común que más allá de las fronteras nos hace seres humanos, ¿no? Nada. ¿Y ahora qué pasó? No lo arregla el problema todavía. Es como una burla para nosotros. Aún nos trabajamos como si fuéramos animales y no conseguimos lo que soñamos, lo que necesitamos, lo que realmente se merece un ser humano. Y otros, sin trabajar, ganan millonadas de dólares en un día con sus empresas. Y eso es una injusticia que ha vivido el país y que ha vivido el mundo. Es lo que yo entiendo de eso. El gobierno no se manda, el presidente no se manda solo, le manda a los giratorios, entonces, sí o no, los que van arriba en la mesa mayor, el presidente está de gato, de plano, es gato de los giradores, entonces, pues, así no es cierto, señorita. ¿O no es verdad o miento? Como siempre, entra un gobierno y sale otro y lo mismo, como dicen, la misma gata revolcada que no se puede comer. No se puede solucionar, por eso es que todos los mexicanos se van para los Estados Unidos. Si el gobierno de allá de México nos apoyara en abrir fuentes de trabajo, a lo mejor no había de pasar todo esto. Pero al contrario, se está cerrando todo, el campo ya no produce nada. Las fábricas están cerrando, todo está cerrando. Los trabajos en tiendas pagan 450 a la semana, más uno tiene que pagar pasajes y comidas, no alcanza. Y la situación que está muy duro allá, pues la verdad, porque hay veces que no hay chamba, y si hay, pues muy poco. En las fincas allá en Chiapas dan 25 pesos, en las plataneras, en vez de sale los 60, 45 pesos y te andan maltratando todavía los pinches capataces. Ay, mi amor, el gobierno nunca cambia. Así pasen elecciones, vengan y se ponga quien se ponga, el gobierno, mira, sigue siendo la misma chingadera. Perdón. ¿Te ves? Igual pasará un presidente, pasará el otro y mira, todos seguimos iguales de jodidos. No hace nada el gobierno, pero nada. Desgraciadamente, la mafia política, porque yo así los veo, en cualquier aspecto, en cualquier partido,
no están dando algo por el país, sino simplemente son deseos personales y bienes económicos para ellos. Pues no hace nada, porque de hecho de por sí seguimos peor. O sea, en lugar de solucionar algo, empeoran las cosas. Entonces no tiene caso que haya gobierno, sale lo mismo, hay o no hay. Es como si no hubiera nada. La verdad, el gobierno no hace nada. ¿Y cree que va a cambiar con las nuevas elecciones? No creo, va a estar peor. Todos son rateos. Bueno, así se dice, ¿no? El gobierno del señor Fox prometió que en 15 minutos iba a arreglar el problema de Chiapas. ¿Y qué pasó? Ya está acabado el sexenio, ¿y dónde está que los...? No, si quieres chamear, bótate a la verga para estar ganando 45 pesos, pides una soda y una galleta, y luego la comida, sufre la pobre gente allá y viene para acá. Y el maíz les paga muy barato. Y por lo tanto ellos sufren mucho, sufren muchísimo. Y vienen arrastrando deuda y deuda. Y es cosa de nunca acabar. Y es algo muy triste, es algo que nos preocupa demasiado, pero que solamente por un milagro podíamos concientizar. Nomás que no le des muy recio, que va a barrer, va para lo que el otro, nomás cuajadito. Ahí estás. ¿Sabes qué es lo que vamos a tener que hacer todos los mexicanos? Una respuesta muy sencilla. Vamos a tener que hacer lo que Pancho Villa. A levantarnos en armas de la chingada. Eso es lo que vamos a tener que hacer. ¿Qué gobierno ni qué la chingada? ¿Verdad? ¿Este vato cuánto ganas ahí a la quincena? Chingo de dinero, 700 pesos. 700 pesos a la quincena. La decena. Cada 10 días. Fíjate. Cada 10 días 700 pesos. Cada 10 días 700 pesos lo que gana él. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No votar por ningún cabrón ya. Una consigna que si tiene, no sé si se puede grabar o lo graba o lo puede, dice sí. O dice, oiga mi amigo, ¿por qué está tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón. Pues los amigos que yo quiero tanto son humillados a causa de un patrón. ¿Qué vamos a hacer con el país? No. ¿Y usted ha oído hablar de la otra campaña? ¿De cuál? De la otra campaña. Oye, ya no creo en ninguna campaña, porque el que entra nos desgracia de todo modo. ¿Usted conoce la otra campaña? ¿La otra campaña? ¿Cuál es? ¿A qué se refiere la otra campaña? ¿A la sexta declaración? No. Desconozco todo eso, pero bueno, no se ha mandado de eso. ¿Otra? La otra campaña. ¿Otra campaña? No la habría escuchado. ¿Cuál campaña? La otra campaña. Pues es que no he escuchado casi nada, soy de Colima. Y allá, pues como que dice, monopolizan la publicidad y solo se ven los partidos grandes. Se escucha, pero muy poco. De hecho, no conozco ni el candidato que hay. ¿Cuál otra campaña? Pues la verdad no le he puesto atención, ¿no? Porque ahora sí nada más lo que se ve y a ellos no les dan tanta importancia. ¿Campaña? La otra campaña. No. ¿De los zapatistas? No, la verdad no, como casi no sé de eso. ¿Ha oído hablar de la otra campaña? No. ¿No? No. No sabe lo que es. No he oído nada. ¿Usted conoce la otra campaña? ¿Cuál otra campaña? Grupo Beta. No. ¿O qué otra? La otra campaña, la sexta declaración. Sexta declaración, no. ¿Y usted? No. ¿La otra campaña no la conoce? No sé de qué me estás hablando. En junio del 2005, el EZE... Verlo cómo se destruye. No hay de otra.
porque aunque queramos hacer algo, el gobierno no nos deja. No nos ayuda, no nos apoya de nada. Como vemos, en los tiempos que vivimos, la globalización neoliberal, impuesta por los dueños del dinero, está empobreciendo cada vez más a las personas que estamos abajo, dejándonos en la exclusión, marginación, olvido y miseria. ¿Hay alternativa a esta destrucción capitalista? Al momento cuando son las elecciones, te dicen y te prometen y te dan y regalan y ya nomás pasaron las elecciones, mira, jódete tú solo. ¿Sí? Eso no, nada más lo hacen con el fin para que votes por ellos. Esa es la verdad. Es lo único que hacen. Una última pregunta, ¿ha oído hablar de la otra campaña? ¿De cuál campaña? Adiós, nos vemos. Porque suban los salarios aquí, ¿qué no? Que suban los salarios aquí en México porque nos tienen con la pata en el pescuezo. No nos dejan ni respirar. ¿Pero quién va a subir los salarios? El gobierno. Pero nosotros tenemos la culpa y votamos por otro y otro y otro y otro. Vamos, cigarro. Y el que va entrando nos va desgraciando. Tenemos que trabajar como negros para medio vivir, ¿verdad?